thank mm -hmm. you ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, un jueves más, en el que abordamos de nuevo, eh, como hacíamos la semana pasada, un tema social, pero en esta ocasión vamos a hablar de educación y este tema, bueno, lo extraemos un poco de nuestro programa específico de educación de Educaracena para profundizar un poco más en él y es que va a ser un programa de presentación de programas, podríamos decir. Vamos a conocer eh, una nueva edición del programa Escuela Municipal de Familias y otros temas en materia de educación que se están trabajando desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aracena y hablamos con dos de sus responsables. Su concejala Ana Torres, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias noches. y bueno y su técnico, su técnica, Susi Bomba. Hola, buenas bienvenida noches. también gracias. y bueno vamos a hablar de, de esos programas que ya están todos casi rodando, eh, algunos a punto de comenzar, como es este que traemos hoy más en primicia, que es la escuela municipal de familias, pero es verdad que ya bueno llevamos avanzado ya dos meses de curso escolar y esta concejalía de educación pues viene trabajando fuerte en este inicio de curso. Para llevar a cabo eso que quizás se viene haciendo desde hace unos años más intensamente, que es esa labor de colaboración y de trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa. Es, digamos, una de las premisas que tiene esta concejalía Ana. Eh, como concejala de educación, yo creo que es un poco esa, esa premisa que no queréis perder, ¿no? La del trabajo conjunto. La verdad es que sí, eh, nosotros apostamos siempre por, como bien dice, esa labor de, de trabajo conjunto de lo que es toda la comunidad educativa. Eh, educación compete a todo el mundo: eh, compete a la escuela, compete a la familia, y compete también a la, a la ayuda, al ayuntamiento y a la, a la ciudadanía. Por eso es importante el trabajo conjunto que, que, que es por el bien de, nuestro, de nuestros niños y por el bien de la educación de, nuestro, de nuestros niños. ¿Qué está suponiendo ese trabajo conjunto? Que no será fácil coordinar toda la comunidad educativa ¿no? para conseguir pues, los mismos fines. ¿no? Eh, hay foros ¿no? para trabajar, como son los consejos escolares, eh, en los cuales están representados tanto las familias como el centro, como en este caso eh, el ayuntamiento. A raíz de ahí, pues, muchas reuniones, eh, mucho trabajo en conjunto, por, como decimos, por el bien. ¿no? El ejemplo más, más próximo es: eh, podemos adelantar que ayer tuvieron una reunión eh, el AMPA, en este caso el AMPA El Nogal, eh, del Colegio José Nogales, que a través de FAMPA, con el delegado de Educación en Huelva, eh, en una temática que estamos reclamando tanto el ayuntamiento como el centro, como los padres, como son ciertas mejoras en lo que son la, las instalaciones, en este caso mm. del José Nogales, como es una petición de arreglo de, de los aseos, que están un poco deteriorados. ...antiguos... Sí, mm -hmm. la verdad que sí. Y también a nivel de coordinación, ¿no? tenemos una orientadora. Que, que viene trabajando en el centro y es verdad que se queda corto esa, esa labor que viene realizando para atención a tantos a tanto niños. Desde ahí se ha, pues ayer, eh, arrancaron un compromiso de que la, en el próximo año, 2018, vará, va a entrar dentro de los planes eh, de delegación a pues, acometer, aunque sea faseado, eh, algunos arreglos de, la, de, de las instalaciones. Es cierto que la delegación todos los años desde delegación se vienen trabajando en lo que son las instalaciones, ahora mismo acaban de terminar las obras de la de la Julianita, este verano se han quitado los techos duralitas de, de los centros, hace pocos años tuvimos el arreglo, es verdad que se invierte mucho dinero, pero bueno, nosotros seguimos por esa, por esas mejoras, como en este caso los aseos, que es algo prioritario para para nuestros niños. Uh -huh. Es una manera eh, arrimando voces y uniendo las voces de, de los distintos colectivos de la comunidad educativa, una manera de hacer más fácil pues que se nos escuche en la administración, que bueno, nos pilla lejos, estamos en la sierra, ¿no? Se está viendo, no se están viendo los resultados de esa unión, Ana. La este unión un hace ejemplo. la fuerza, la unión hace la fuerza, claro que sí, además vamos en un mismo sentido y no solo contra las administraciones, ¿no? sino incluso en el día a día de nuestros niños, ¿no? La escuela de familia, como bien decía, Parte de una necesidad de estas familias de estar en pleno conocimiento ¿no? de las necesidades de estos niños. ¿no? Eh, la familia tiene que formar parte de lo que en la escuela se enseña, el ayuntamiento tiene que ser consciente de, de lo que ahí se, se demanda y se necesita. Y el trabajo en conjunto es, es fundamental, ¿no? El trabajo en red, en ese sentido. Uh -huh. Ahora vamos a ir viendo esas partes del trabajo conjunto, pero traíamos este tema principal de hoy, que es el de las escuelas de familia, escuela municipal de familia. Susi, ¿qué trayectoria tienen estas escuelas? Porque esto de las escuelas de familia empezó como una moda o algo un poco desconocido y lejano. Pero al final se ha hecho, como dices, pues una necesidad que ha asumido. El ayuntamiento de Aracena, ¿no? Como otras tantas necesidades en materia de educación y de familia. Sí. Hace cuatro años, cuatro años que, que se inició y lo iniciamos prácticamente como un proyecto piloto porque eh, teníamos como un rum-rum detrás diciéndonos las escuelas de familias no van ahí bien porque la gente empieza pero no acaba. Y la experiencia nos ha demostrado que, que no es así, que hay una necesidad en, en las familias de, bueno, de de mejorar la educación de, de sus hijos y de afrontar eh, ciertas cuestiones a las cuales como estos niños vienen sin libros de instrucciones, no sabemos cómo, cómo hacerle frente y, y de hecho nos encontramos con un grupo de, de familias que incluso se han mantenido estos cuatro años fijas, con lo cual no es decir. Eh, bueno, hago unas sesiones y yo ya doy como por cubierta mi necesidad y ya está, sino que eh, la gente tiene necesidad de seguir formándose y de seguir profundizando en, en ciertos temas y, y la verdad que nosotros estamos encantados organizándolo y como, y como madres también participando de, de esa formación, con lo uh -huh. cual... Ya digo que es un programa muy satisfactorio, sobre todo porque, pues eso, hemos tenido la respuesta de que es una necesidad, que como dice Ana, si tú no estás coordinado con tanto con familia, como con centros, como con el alumnado, eh, pierde. Eh, esa cuestión de, de, de pulsar, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿no? Y eso es lo que se pretende también dar, dar respuesta con este, con este programa, que ya digo, que lleva varios años de, de funcionamiento y con un éxito, porque este año quizás el inicio se ha retrasado un poco más porque había más cosas que organizar. Y era como la gente por la calle preguntando, ¿verdad, Ana? Sí. cuándo van a empezar, pero este año no la vais a hacer. Y, y bueno, y es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Y que al final habla de que el resultado está bien valorado, ¿no? por parte de los participantes. ¿Por qué Ana se hace cargo el ayuntamiento, digamos, de estas escuelas de familia? Porque quizás no sea un tema mmm, habitual en los ayuntamientos, parece más un tema de centros, pero sin embargo el Ayuntamiento de la Cena... Ha apostado por, por ofrecer este servicio, que es un servicio a, a los padres, y, y bueno, y cómo lo, lo afronta, ¿no? y cómo le da forma. ¿no? Hombre, es cierto que la educación no es competencia de los ayuntamientos, pero en ese sentido igual que el empleo tampoco es competencia de, del ayuntamiento Directa. y son prioridades para, uh -huh. para este equipo de gobierno, sí que sí que es cierto. La educación es fundamental. Eh, somos partícipes de cada persona, eh, una, una persona en un comercio, en la calle, eh, todos educamos. Entonces es importante que estemos que estemos concienciados de, de las necesidades que esas familias, como bien decíamos antes, demandan y demás. En este caso, la escuela de familia eh, llevando temas tan importantes como es la educación emocional, ¿no? el tema de saber las emociones de, de, de estos niños. Los tiempos son convulsos, nos movemos muy rápido, la vida familiar y laboral es un poco ajetreada y es verdad que hay niños que sufren de esa, de esa, de esa vida ¿no? y muchas veces no sabemos cómo afrontar ciertas, ciertas problemáticas. Entonces, es fundamental que un ayuntamiento esté apoyando a la familia porque nuestros niños son el futuro y tenemos que ayudarle y darle herramientas para que, que podamos seguir son nuestros nuestros gobernantes futuros y nuestros ciudadanos futuros no en ese sentido uh -huh. Susi cómo habéis planteado este año estas escuelas de familia porque esto ha tenido una evolución uh -huh. eh, pero sí que yo creo que en los dos últimos años casi que tiene ya un, una un forma formato. no y un formato estable sí que bueno, parece que se va consolidando. ¿no? Se va consolidando y yo creo que lo más importante también de este año es que se ha ampliado también, porque eh, hemos contado siempre con, con una psicóloga que bueno, es la que ha impartido las sesiones, con una metodología bastante novedosa, porque mm, su planteamiento, y yo creo que eso fue lo que nos gustó de ella y, y lo que yo creo que también es parte del secreto mm, de las sesiones. Es que eh, ante un comportamiento hay un componente emocional detrás. Y eso a veces, eh, o, o casi siempre, uh -huh. es casi lo que no se, mm, es, o lo que no se analiza. ¿no? ¿Por qué un niño se comporta de una determinada manera? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que lleva a que ese niño se comporte así y no de otra manera? ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, quizás el trabajo que ella hace. Eh, Claro está, está hecho con, lo, con los padres, tanto padres como madres, eh, y va a incidir en el, en el niño, ¿no? porque te da pautas de cómo, cómo hacer. Pero también incide en el adulto, ¿no? con lo cual movilizamos digamos, mmm, dos niveles de acción. ...el del adulto y el, de, el del niño... ...la metodología es muy novedosa... ...porque aparte, como ya digo... ...se centra en la cuestión emocional... ...pero lo hace a través de las artes plásticas... ...para que, ella, eh, digamos, no te da una retaíla... ...o una batería de opciones a utilizar... ...si pasa esto, tienes que hacer tal cosa, ¿no?... ...sino que... Analiza por qué, se produce, o por qué se puede producir ese comportamiento y a través de, de las artes plásticas, sea barro, sea composición, sea dibujo, sea lo que sea, eh, cómo trabajar con el niño o, como, o tú como adulto. Esa, esa modificación de la conducta, con lo cual se hace de una manera como muy transversal, pero muy informal también. Y, y esa es la potencia. Yo creo que eso es lo que... Lo que ...llama mucho la atención de la metodología... ...aparte ya digo que este año... ...eso es el, el grosso de, de la escuela de familia... ...que engancha... ...pero aparte este año... ...pues ha ampliado con la... ...bueno con, con las sesiones que va... ...a impartir Elena Miranda... ...que ya tiene un CAI aquí en Aracena... ...tiene mucha experiencia no solamente en temas de, de logopedia sino mucha experiencia y mucha formación en otros temas por ejemplo de altas capacidades que es una cuestión que muchas veces se diagnostica y que las familias no saben cómo abordar porque mmm, bueno pues necesitan un encaje ¿no? en, en su vida diaria el asumir que ese niño o esa niña pues tiene altas capacidades qué respuestas tienen que darle cómo tienen que trabajar con ese niño y, y es una cuestión pues, que este año introducimos a raíz de que el año pasado, por una serie de circunstancias, se, ellas dieron una serie de sesiones y hemos visto la necesidad de reforzarlo. Con lo cual mmm, existe un cuerpo de acción, digamos, pero existe una serie de, de cuestiones complementarias que yo creo que esto mmm, es todo lo, lo que va engrandeciendo también este proyecto y haciéndolo más ambicioso y, y más global, ¿no? porque cuantas más cosas se vean... Pues mejor para, para todos, para la familia, para por supuesto los menores también, los niños. Uh -huh. Y algo que también habéis procurado este año, y no sé si también como novedad, es ampliar un poco el margen de edad de, de los niños, o de las familias en este caso, de, de esos niños, ¿no? No solo hablamos de niños de infantil o de primaria, también niños de secundaria, digamos que nos abrimos hasta casi la adolescencia o pasada la adolescencia, ¿no? Claro, es importante cubrir todo ese rango de edades. Sí que es cierto que, que siempre se ha tratado, porque aunque no son teorías que vayan, no son teorías que vayan exclusivamente un grupo para primaria y un grupo para infantil, sino que que en ese sentido es todo. Lo que pasa es que englobamos también la secundaria. Yo, por ejemplo, como madre de primaria y de secundaria, yo lo tengo atendido en la sesión, no porque uh -huh. se marcan unas pautas y ahí pues, esos márgenes de, de edades. Eh, yo sí que quisiera resaltar que en el caso de la profesional, la psicóloga, eh, que es Lourdes Be Bejarano, es una profesional que viene también trabajando con el centro de profesores, de, de, de ahí la... La capturamos nosotros, ¿no? Viene trabajando con el centro de profesores también. Entonces es importante que el discurso que se dé a la comunidad educativa sea el mismo. Claro. Que por parte del CES se de dé esa atención y ese. Y esa formación al profesorado y a la familia, nosotros con el mismo profesional, porque como digo, el discurso va a ser el, el mismo. Sí, eso es muy interesante, porque la verdad es verdad que puede haber posturas contradictorias claro, y que al final claro. el efecto no se consiga por eso. Entonces, estamos trabajando también con Elena Miranda, como ha dicho Susi, una persona que también tiene su trayectoria aquí en Aracena, con los niños de Aracena, y por lo tanto, pues digamos que todas vamos en un, en un mismo camino. Claro. claro. Uh -huh. Eh, en cuanto a los grupos, ya Ana nos ha avanzado pues eso, un poco cómo se el rango de edades abarca pues desde infantil hasta la secundaria, eh, cómo se organizan los grupos, nos dice Ana que también eh, digamos que se trata lo mismo en ambos grupos, porque se han dividido como en dos sesiones, ¿no? con dos Ajá. horarios diferentes. Hay que aclarar algo en ese sentido, ¿no, Susi? Para que la gente no se haga una idea de que el primer grupo es para infantiles, el segundo es para secundarias, ¿qué hay que decir en eso? En ese punto lo que hay que decir es que cualquier persona que esté interesada en participar, que nos lo haga saber, que independientemente de su disponibilidad nosotros lo encajamos, porque no se va a sentir fuera de contexto si tiene hijos en secundaria y entra en el de primera hora, que digamos es el que está programado para infantil y primaria, porque las temáticas van a ser las mismas mmm, y la orientación es la misma, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, pues cuando se haga, pongan ejemplos, eh, se adaptan un poco al perfil del, de las familias, ¿no? pero que en cualquier caso los grupos son pequeños, que hay mmm, opción a que si hay alguna problemática concreta que quiera preguntar de su caso concreto, lo puede hacer abiertamente, el espacio es... Mmm, favorecedor al máximo el, el grupo tanto uno como otro son no sé una, está formado por personas que acogen eh, muy bien las intervenciones de otras personas son sumamente respetuosas y, y no, va a haber, no va a tener ningún problema ya digo, si hay cualquier persona que nos esté eh, escuchando, que diga yo es que no puedo ir a tal hora y tengo que ir a tal hora, que se ponga en contacto con cualquiera de nosotras dos, que ya se organiza, porque ya digo que no es una cuestión tan estricta como a lo mejor viendo el cártel se puede pensar, sino que es una cuestión flexible. Que nosotros lo que pretendemos es facilitarle a todo el mundo que quiera participar, pues precisamente eso, ¿no? el, el que pueda participar con lo uh -huh. cual mmm, ya digo es una cuestión no es estricta de no tú tienes que ser en esta hora sí o sí porque que no que no hay esa no hay esa eh, estructura sí, bueno. tan marca y tan y tan seria uh -huh. no por llamarlo de alguna manera ¿no? bien esa puede ser una de las barreras digamos de, uh -huh. sobre todo de los nuevos porque ya hay digamos un grupo que repite y que y que está totalmente habituado, ¿no? Es que eso es una de las cosas sí. que quizás a lo mejor en lo que he estado comentando me he quedado con la duda de si ha quedado suficientemente claro. Si hay alguien que es nuevo y que diga, es que si el grupo está hecho, yo a lo mejor no tiene no sentido bueno. que, que esté, mmm, ningún problema tampoco, porque ya digo que mmm, son la, el grupo que ya está, que repite, digamos, es un grupo que... Mmm, es totalmente abierto, respetuoso y que son bienvenidas todas las personas nuevas uh -huh. que se quieran incorporar. Bueno Y ese grupo claro. estable, digamos que tiene ya además la experiencia aprendida de otros años que también puede servir mucho de. Es que muchas veces ayuda, nos sirve ¿no? Porque ¿no? Porque también de terapia. Son como terapias de grupo. Exactamente. Uh -huh. sí. Nos uh -huh. sirve un poco también de terapia de grupo y hay una cuestión también, un componente que tiene mmm, muy positivo este tipo de trabajo que es que eh, cuando tú ves que los problemas tuyos no son solo tuyos, es como que que te vas con una bocanada de aire fresco, ¿no? Es decir, bueno, pues si esto es así, es que a lo mejor es una etapa vital por la que tenemos que pasar y ya las cosas sí. van mejorando, uh -huh. ¿no? O que muchas veces la resolución de conflictos que tú planteas en tu familia mm, y que crees que es la adecuada, ves que hay otras fórmulas de, de afrontarlas, ¿no? Y sí. te enriqueces mucho de, de las aportaciones de las demás familias, claro. ¿Qué otros prejuicios puede haber con este tipo de talleres o si sí, el. Uno es ese, ¿no? El de la intimidad, que en este mm. caso, pues, los grupos van a favorecer, ¿no? Que, mm. que todo el mundo se encuentre cómodo a la hora de hablar. Y otro quizás sea eso, el de suponer que partimos de un problema y que vamos con una situación de problemas en los hijos que quizás haya que eliminar, ¿no? Porque partimos de educación y la educación es naturalmente, naturalmente problemática en el sentido de que es un mundo desconocido, ¿no? Mm. En ese sentido, ¿cómo caemos esa otra barrera o ese otro prejuicio de que nadie va con problemas? ¿no? El... Son situaciones. A mí el tema de las problemáticas en sí creo que está sobredimensionado. Son situaciones, también depende de cómo eh, tú vivas esas situaciones, ¿no? claro. o con la ansiedad que tú vivas esas situaciones. Por eso digo que muchas veces cuando, cuando vas a este tipo de, actividad, de, de actividades, de programas, Tú ves que, mmm, que no es un problema, que si es de todo es que no es una que es una cuestión circunstancial, ¿no? Que, que, que es raro que mmm, bueno que que si en todas las familias pasa lo mismo, pues quizás no es que tú te tengas que sentir con una carga de que el problema es solamente en tu familia, sino que yo creo que hay que relativizar más las cosas y darle más naturalidad a todas esas cosas. De todas maneras, en cuatro años de experiencia hemos tenido eh, cuestiones de todas clases. Ha habido gente que ha dicho, uff, es que yo los problemas los tengo por una situación especial que tengo en mi vida y cuando ve que allí hay gente de todo tipo dice, ah, no, es que mmm, todo el mundo... Eso que este no problema tiene los mismos no viene problema, por aquí. ¿no? que no viene claro. porque uh -huh. a lo mejor yo tenga una situación de necesidad económica, a lo uh -huh. mejor, ¿no? O de mmm, una situación de, yo qué sé, cualquier circunstancia. No quiero eh, contar casos concretos por no personalizan, ¿no? Pero mmm, que todo el mundo, indistintamente de su perfil, de edad, situación y todo lo demás, ...al final tenemos las mismas circunstancias, ¿no? Y que no es que tú tengas que ir a la escuela de familia... ...porque tú tienes un problema en tu familia... ...que te tienes Ajá. que abordar... Sí. ...sino que tú vas a la escuela de familia... ...porque tú te preocupas por la educación... ...de tus hijos, en el caso por ejemplo... ...de la educación emocional... ...tú estás preocupada por las... Eh, ...por el tema de emociones... ...y hombre, a nosotros nos gustaría llegar... ...a muchísimas más familias, quizás... Mmm, no sé si es correcto decirlo, pero quizás las personas que acuden a la escuela de familia son personas que están concienciadas con lo que es la, la, la inteligencia emocional en ese sentido. ¿no? Y, y para nosotros sería más gratificante que llegara a más familias. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia de las inteligencias múltiples, como es el caso de Elena Miranda, eh, el año pasado tuvimos un, una sesión con ella ¿no? y es enriquecedor ver como familia, eh, se lo creen ¿no? y dicen, es que mi hijo puede ser inteligente, no será inteligente en el área de matemática o en el área lingüística, que son las típicas, sino que es inteligente en el área musical. ¿no? Entonces son otros tipos de teorías de la educación que, que están en auge, que están ahí y que es importante que las familias estén en contacto, pero claro, dejar claro. Que no la familia que va a, la, a las familias que acuden a estas escuelas de familia es porque tengan problemas que tengan que asumirlo. Uh -huh. Al revés. No estamos asistiendo al psicólogo en el sentido no, de no tener un problema, nada. estamos enriqueciendo nuestra forma de educar a nuestros hijos Exacto. a través de estas escuelas Y hay un aprender comportamiento en ese sí. sentido, ¿no? A lo uh -huh. mejor tú no. Por ejemplo, el caso del año, el año pasado, tema del duelo. Uh -huh. Es verdad que hay que asumir el duelo infantil pero es que duelo como bien nos decían, no es solamente la pérdida de un familiar o una separación duelo uh -huh. es empezar en el colegio empezar en una guardería perder claro. un juguete ¿Todo, eh, todo. dejar el chupete eh, entonces es un uh -huh. duelo que nuestros hijos afrontan en, en su vida, ¿no? En su y hay campo. una cuestión que también Lourdes Bejarano, la psicóloga, incide mucho en el tema de la prevención. Si nosotros sabemos cómo eh, funcionamos, vamos a saber cómo afrontar eh, cualquier situación que se nos produzca en un futuro, ¿no? Mm -hmm. Con lo cual, ese componente yo creo que también es importante. Bien bueno, muy interesante porque sobre todo, seguro que nos va a derribar algunos prejuicios que podamos tener sobre las escuelas de familia en ese sentido de verlo como bueno, como una terapia para un problema, no es una manera de construir mejor en educación. Sí, sí. y también yo creo que interesante es decir, bueno, que esto se desarrolla durante todo el curso, pero no estamos hablando de dos veces en semana ni nada intensivo. Que sabemos que estamos todos muy mal de tiempo siempre, mm. son dos sesiones por mes aproximadamente, ¿no? En el primer trimestre sí, en el uh -huh. primer trimestre, eh, los primeros cuatro meses creo que son, traigo aquí mis chuletas, uh -huh. sí que tenemos alguna sesión más, por ejemplo, bueno, en, en noviembre tenemos tres sesiones. Dos con Lourdes y una con Elena. La primera sesión empieza el día 16 de noviembre, eh, que abre Elena Miranda, con el tema de la fundamentación de las inteligencias lingüísticas y lógico-matemáticas. Y después, en enero, tenemos dos sesiones. En febrero tenemos otras dos sesiones y ya a partir de marzo sería una sesión mensual, con lo cual uh -huh. una o dos sesiones al mes tampoco supone. Hablamos de dos horas. Dos horas, dos horas, uh -huh. eh, no supone una, un, no sé, una inversión en tiempo excesiva. Uh -huh. Y vosotras que habéis sido madres experimentadas ya en, como participantes, uh -huh. imagino que esa inversión de esas dos horas en esas clases después tendrán. ...pues una repercusión muy importante ¿no?... ...y después eso en tiempo... ...compensará mucho ¿no?... ...en el día a día ¿no?... ...muchísimo... Claro. ...yo como madre te digo... ...esas herramientas que, o, que os han dado... ...que sí. tal os han el funcionado... Día, yo, ...el día que voy a la escuela de familia... ...la sesión que, que voy a la escuela de familia... ...ese día llego con una actividad ya propuesta... ...para hacer con mi hija o sea que... Ajá. Y, ...y la verdad que es muy bonito... ...porque además bueno hay muchas cosas que se vieron... ...casi el primer año y que tú la incorporas a tu vida normal con una... No uh -huh. sé, bueno, y cuando ya se crea hábito, es como que si no lo haces falta. no eh, Hay una cuestión que son los tres momentos buenos del día, por uh -huh. tratar de vivir siempre lo positivo y no negativizar la vida, que, uh -huh. que muchas veces tendemos a eso, a victimizarnos y a, uh -huh. y a, bueno, a, a pensar que, que la vida es un poco triste y siempre hay que quedarse con esas tres cosas buenas y yo, nosotros lo tenemos incorporado ya como sí. una cosa habitual y, y es, satisfa es satisfactorio porque ya te digo todo lo que te da son cosas positivas no y herramientas para utilizar totalmente yo la que más hondo tengo yo a nivel personal es el tema de tan tan típico de decirle al niño no llores uh -huh. por ejemplo no uh -huh. no llores no tú tienes que el frenar el exacto, llanto del niño frenar esa emoción uh -huh. es eh, simplemente entenderlo no ...es lógico que estés triste, es lógico que estés enfadado... Es lógico, ...pero no reprimirle esas emociones porque... ...es algo contradictorio que hacemos, ¿no? Y es verdad que eso sí que lo llevo yo muy a tabla también. Uh -huh. Hay cosas que se quedan ahí como claro. grabadas y, sí, y que mucho. empleamos en el día a día... Uh -huh. ...bueno, son herramientas muy sí. útiles y bueno, los niños lo, lo agradecerán... ¿no? Claro. ...porque seguro que aprecian, y dicen, ¿qué, qué manera tiene mi madre o mi padre... ...de educarme, ¿no?... ...que sí. seguro que ellos también aprecian algo, ¿no? Yo creo que ese nivel de conciencia... ...quizá niños tan chicos no los tengan... ...pero sí que es verdad... ...que, que les predispone a una actitud ante la vida, ¿no?... Uh -huh. ...es indudable y... ...y son... ...nuestros futuros gobernantes... ...nuestros futuros maestros... ...pero también son ciudadanos ya... ...con lo sí. cual, uh -huh. bueno, claro. pues como se relacionen ellos... ...entre ellos en el colegio y en sus espacios que ocupan... Yo creo que también es significativo. ¿no? Uh -huh. Sí, que es verdad también que el año pasado terminamos la sesión con, con Lourdes haciendo una sesión de familia que fuimos muy enriquecedora porque estuvimos la familia completa en, en, el, en el taller, no en la, en la uh -huh. sesión. Y es verdad que este año vamos a incidir también en eso, sí. verdad en el tema de la familia, porque es verdad que. Como ejemplo personal, yo llegaba a casa, venga, y esta semana que vamos a trabajar, ¿qué has aprendido? Y yo no puedo ir, yo no puedo vivirlo. Claro. Y claro, la sensación es esa de decir, es que se pueden hacer no, muchas cosas. Que no estén cosas, ajenos, claro. ¿no? ¿no? Uh -huh, que no estén ajenos a, sí. a esa actividad, ¿no? Pues, mmm, Susi, me gustaría de acabar un poco esta, este apartado de de la escuela de familia diciendo bueno que todavía quedan plazas libres, sí. que acaba de abrirse el plazo de inscripciones y bueno, que tenemos los talleres a medias todavía, ¿no? Exactamente, estamos a mitad de, del del grupo de, de inscripción que, que bueno, que tenemos porque ya digo que se trabaja con grupos pequeños, de unas 16 personas o así, y ahora mismo en prácticamente en los dos grupos estamos a la mitad con lo cual y el plazo está abierto eh, prácticamente hasta el día antes sí. o hasta el mismo día si hay alguien que uh -huh. que, que está interesado y, y quede en plaza no hay ningún problema. ¿Qué hay que hacer para apuntarse directamente? Pues dirigirse al sushi. ayuntamiento <laughs> mm, o, por, o por correo electrónico o presencial o llamada de teléfono uh -huh. o uh -huh. WhatsApp, pues de la claro. manera mm, vamos, que estamos abiertos <laughs> a uh -huh. todo ese tipo de, de contacto. Sí que será muy importante el compromiso, ¿no? porque el, el tomar sí. una plaza en este sentido puede ser que otra persona se esté quedando. Sin ella, ¿no? Eso sí, eso sí que agradecemos a la gente que, que cuando tome la determinación de apuntarse, que lo haga con conciencia de que bueno es una vez al mes o dos veces al mes y que un poco pues eso que se comprometa, porque como tú bien dices pues bueno puede ser que alguien se quede fuera uh -huh. porque no haya plaza y es una pena que, que se desaproveche, ¿no? Uh -huh. Así que, que eso sí que es un poco lo único que pedimos. Pero también la gente, la verdad que es bastante es que responsable es. con ese sí. tema. Y no hay problema. Por bueno, el... pues estamos hablando de 32 familias aproximadamente, 16 y 16 que se van a beneficiar este año de estas escuelas de familia. Que lo más increíble, yo creo, es la gratuidad de pues esta sí, escuela. Pues sí. Que bueno, esto es un servicio quizás impensable a lo mejor en las ciudades, ¿no? De tener una escuela de familia gratuita eh, tan completa que abarque pues estos temas y y que bueno que sea gratuitamente, ¿no? Eso lo tenemos ese lujo, lo tenemos aquí. <laughs> y hay que aprovecharlo. Yo como técnica, sinceramente agradezco que el Ayuntamiento de Aracena y como madre también agradezco que el Ayuntamiento de Aracena se implique en este, en este sentido porque las personas que, que vienen lo hacen gustosamente, pero eh, poner en funcionamiento todo esto es un coste. Y uh -huh. bueno, lo que tú dices, no en todo sitio es gratuito uh -huh. y la verdad que en eso chapó. Sí. Bien, bueno, pues hay que seguir peleando, concejala de educación, por oh, este supuesto. servicio, esta escuela de familia que tanto están enriqueciendo a nuestra comunidad educativa en Aracene, bueno, que lleva poquitos años de trayectoria, seguro que, que va a tener buen futuro. Sí. Eh, comenzamos el 16 de noviembre, a apuntarse todos los interesados que bueno todavía quedan plazas disponibles y sí que por retomar un poco empezamos hablando de, del trabajo que se está haciendo en materia de educación hay otros temas interesantes que están en marcha desde el ayuntamiento de Aracena en materia de educación y de familia también tenemos otro servicio reciente de la concejalía de bienestar social en este caso pero que nos viene también muy al dedillo de este tema no el comentar ese servicio también complementario que está ya en marcha, ¿no, Ana? El, el, el equipo de familia. El equipo de familia, como bien dice, depende de la Concejalía de, de Bienestar Social, pero en el ayuntamiento todas las concejalías tienen relación una, una con otra. Eh, en este sentido es a través de un plan, los planes de empleo más 30 y menos 30, eh, eh, para ayuda al, al servicio, al área de, de la mujer, se ha creado este, este área en el que están trabajando una educadora social y una psicóloga y en este caso van a trabajar con la familia en, en casos de riesgo de exclusión social. Uh -huh. Se trabaja directamente a través de, lo, de los centros escolares, en este caso Julianita, José Nogales y, y el Instituto San Blas. Yo he participado con ella de estos encuentros con, con las direcciones de los centros en buscar estas familias que, como digo, tienen riesgos, vienen de problemática social y después intentar hacer talleres para, para ayuda de estos, de estos niños, de estas familias. ¿Y en qué sentido se les está ayudando concretamente? ¿Cuáles son las herramientas que se les están dando a estas familias o la ayuda en concreto? ¿Cuál es la dinámica que tiene...? Es un, tema que, es un tema que se aprovecho para decir que lo vamos a conocer. En eh, de primera mano de las personas que, que lo están ofreciendo en Educar nuestro programa de educación pero esto va a ser un poco una avanzadilla ¿no? De... Como te digo se van a plantear unos talleres son en eh, en este sentido nos estamos acogiendo a lo que el centro demanda eh, viene que, derivado por el centro ¿no? Viene uh -huh. derivado del área de la mujer Ajá. familias con problemática social y bueno, es intentar ayudar a estos niños a afrontar esta, esta, estos problemas. Eh, el que más está avanzado en un principio es el de la Julianita, que inicia creo que se inicia la semana que viene. Y como te digo, son unos talleres que se van a hacer dentro del aula en horario e e escolar. Uh -huh. Se adecua a lo que la familia demanda. Eh, la Julianita, como digo, va a ser en horario escolar. No sé si en los otros centros será en horario extraescolar es una unión de lo que la familia y el centro lleguen a, lleguen a un acuerdo. Pero es eso, es eh, talleres enfocados a ayudar a estos niños en afrontar esto, estos problemas. Bien, bueno, pues ya conoceremos a fondo no. esos talleres y ese trabajo de estas dos personas, que bueno, temporalmente van a ofrecer este, este, servicio de equipo de familia. Y Susi, creo que también hay algo ya avanzado o a punto de, de arrancarnos, de también el equipo de asentismo, ¿no? que, que sí, es otro de sí. los programas en los que estrechamente colabora el Ayuntamiento de Aracena y esta concejalía. Sí. Un ejemplo más de, de lo que hablaba Ana de trabajo en red, eh, el ayuntamiento participa de muchas comisiones, educación no es una excepción y concretamente esta, eh, esta comisión, este equipo técnico de asentismo lleva funcionando ya muchos años, y en él están implicados tanto el Ayuntamiento de Aracena, como el EOE, eh, los centros educativos, que incluso los del de el Colegio de la Julianita, que no es una etapa obligatoria, participa uh -huh. como en, ca en calidad de invitado, como, como a, a modo de prevención, eh, también participan servicios sociales comunitarios, eh, la policía local que es um, significativo porque sin infantil ni en primaria mm, bueno eh, eh, su papel digamos es eh, mínimo pero en el, en el instituto sí que hacen mm -hmm. un trabajo de prevención de asentismo muy importante y la verdad es que mm, bueno pues está haciendo un trabajo a lo largo de, de todos estos años quizás no es muy visible eh, uh -huh. porque digamos que es de puertas para adentro, aunque sea de manera coordinada pero todos los servicios pero es un, es un trabajo que incide fundamentalmente en los centros educativos pero que es un trabajo que se viene haciendo y que el día 22 precisamente tenemos la primera reunión de este curso. Bueno, con, lo, con las circunstancias que pasan en todas estas cosas, ¿no? de, de cambio de personal, porque bueno, una gente se incorpora nuevo como a nivel técnico, ¿no? Y, y pese a todos los avatares que ha tenido durante sí. todos los años, sigue, sigue existiendo y sigue siendo una herramienta de coordinación muy importante que quizás la gente desconozca, pero que no, nos vale para un poco articular incluso el trabajo. Yo también soy trabajadora social y trabajo en, en el área de, de bienestar social del ayuntamiento, incluso para coordinar hasta las ayudas muchas veces que las familias reciben o que dejan de recibir, porque uh -huh. eso yo creo que es conveniente también que, sí. que un poco la gente lo, lo sepa. Es eh, requisito imprescindible. Eh, la asistencia regular de los niños a clases para poder solicitar ciertas prestaciones municipales, con lo mm. cual, mm, bueno, mm, ya digo que, que mm. es una mesa de trabajo y de intercambio de experiencia y de prevención mm, muy importante, ya digo, no solamente con el tema de la incorporación de los niños al colegio, sino abarca, yo creo, mucho, mucho más aspectos. La cercanía también en ese sentido, imagino que ayudará a que quizás las cifras de asentismo en Aracena no sean demasiado impactantes, ¿no, Ana? El, la cercanía del ayuntamiento con los centros de todas estas partes que suman, ¿no? Eh, imagino que incidirán más en la prevención que en, en el arreglo digamos ya de una vez que el asentismo se produce no seguramente se esté consiguiendo mucho ¿no? en el trabajo previo hombre yo creo que sí que es fundamental y además como ella bien ha explicado Susi todos los agentes implicados están trabajando en conjunto con lo cual es es fundamental y que la prioridad aquí es que ese niño esté atendido y ese niño esté en el, donde tiene que estar no y, y es fundamental erradicar el asentismo el absentismo escolar. Uh -huh. Hablamos de un derecho de los menores, un derecho sí. de la infancia, es asistir a la escuela, recibir sí. educación, y por lo tanto es una obligación de los uh -huh. padres el que eso se cumpla. Y sí. la administración uh -huh. en este caso lo que hace es mm, servir de, de elemento colaborador para que claro. todo eso pueda ser posible. Uh -huh. claro que, bueno hay, hay casos bueno de todo tipo no uh -huh. y, y bueno también hay veces que la gente por desconocimiento no sabe que sobre todo en, en, ya en el instituto que donde también quizás más el tema del asentismo es, es relevante o más relevante porque incluso en el instituto que hablamos de una población de, de alumnado de, de mil alumnos es prácticamente irrelevante el número de, sí, sí. de asentismo que hay que lo hay pero que, que bueno que, que estamos hablando de adolescentes y de otras eh, circunstancias también mm, nos sirve porque para contactar con las familias y, y a lo mejor si la familia tiene una necesidad poderla poner en contacto con servicios que le sí. pueden favorecer que esa necesidad sí. o que esa dificultad pues, se mitigue. ¿no? Sí, que puede ser el asentismo la punta de lanza, digamos, de claro, otros siempre. problemas que puedan ser pues, atendidos desde todos los servicios que, de los que disponemos. Exactamente. Mm, hablábamos, ya hemos dicho, bueno, pues de esa colaboración, lo vemos en este equipo de asentismo, lo hemos visto también eh, la colaboración entre concejalías, ¿no? con bienestar social, el equipo de familia, eh, pero hay otras. Eh, concejalías, otros departamentos municipales que se implican muy activamente en la materia educativa y Ana, eso sí es muy interesante resaltarlo porque a veces no lo vemos, son como actividades complementarias pero al final todo está construyendo. ¿no? Claro, claro, prácticamente todas las concejalías están unidas entre sí en todos los foros y en educación, por supuesto, educación es fundamental. Eh, Concejalía de Deportes viene trabajando siempre con los centros escolares, con la educación de nuestros niños. Eh, en, el, en el sentido, por ejemplo, de la biblioteca, que ahora depende del área de la Concejalía de Cultura, tenemos proyectos abiertos de, de integrar la biblioteca en los centros escolares. Hay una comunicación constante y hay un... Hay programas que se están organizando en ese sentido y es muy importante que los niños conozcan la biblioteca, la disfruten, la usen y la utilicen, ¿no? Y entonces, en ese sentido también estamos trabajando y también muy importante en el área de medio ambiente. La concejalía de, de medio ambiente pues viene siempre realizando eh, acciones en los centros. El año pasado también tuvimos con la junto con la colaboración del Parque Natural eh, una plantación de árboles en el en el José Nogales, cada clase apadrina o a madrina un árbol y son iniciativas muy bonitas y que todo está relacionado. ¿no? Ahora mismo estamos trabajando también con, con el proyecto de ir andando al cole, un proyecto que desde la Concejalía de, de Medio Ambiente venía de atrás, ¿no? desde la Agenda 21, de Acción 21, eh, en la que se quieren organizar una serie de rutas. ...para llegar a, a al cole andando, ¿no? porque hay uh -huh. muchas familias que llegan... ...pero llegan pues, cada uno por su, por su lado, ¿no? entonces aquí es fundamental... ...lo que veníamos hablando, el trabajo en red... ...hay una asociación que es Luna que también planteó un proyecto... ...y de ahí retomamos, y es importante las familias que apoyen... ...en este caso también la figura de Felipe Silva, que es un policía ya jubilado que viene trabajando en materia de seguridad vial con lo, con el centro, pues también lo queremos recuperar pues para gestionar lo que son esas rutas de ir andando al cole. También hay otra propuesta de un padre que es de que estamos trabajando con la policía, en este caso también con la jefatura de policía de Huelva, que se ha puesto a nuestro servicio. La semana que viene vamos a tener una reunión con ellos por hablar de... Eh, rutas prioritarias para bicicletas no crear un carril bici que uh -huh. por la idiosincrasia de nuestras calles pues a lo mejor no se pueden ejecutar pero bueno se pueden generar rutas prioritarias de bicicleta uh -huh. o crear ciertas rutas que sean para más, dar, más aptas ¿no? para la bicicleta y en uh -huh. todo ello forma parte también la concienciación ciudadana ¿no? de, de de lo que es respetar esa, ese niño que va en bicicleta o ese niño que va andando. Es decir, todo unido, uh -huh. eh, conforma, es verdad, está la concejalía de educación. Tiene que trabajar de la mano del resto de las concejalías. Es una de las concejalías sí. quizás que más conectadas este sí. pues con el día a día, ¿no? uh -huh. y, y, bueno, y con otros departamentos que pueden aportar mucho, ¿no? Bueno, la educación al final lo es, lo es todo. todo. Y está en cada momento de nuestros días, de sí. las familias, de los niños y de todos. Sí. Bueno, pues mmm, no sé si se nos escapa algún tema, algo interesante. El tema es amplísimo, pero sí. desde luego tenemos la suerte de contar en Telarradena con un espacio dedicado a la educación. También sí. desde los medios de comunicación intentamos contribuir ¿no? a, a aportar en este campo y en esta materia y sobre todo bueno pues recordar y remarcar pues que tenemos ahora mismo en pleno plazo de inscripción la escuela municipal de familias que era el tema principal que hoy traíamos y que hay que buscar a Susi en el ayuntamiento <laughs> sí. y apuntarse a este carro tan magnífico que, que nos proponéis y que bueno que enriquece tanto a nuestra sociedad pues ana, ana Torres... Muchas gracias, gracias a ti, por mira. estar con nosotros esta noche, Susy Bomba. Muchas gracias también por acompañarnos y acercarnos pues, nuestra educación, la de nuestros niños, aquí en este espacio de entrevista de actualidad. Y bueno, nos vemos muy pronto eh, haciendo ese seguimiento a todas vuestras actividades. Y nosotros también en este espacio de entrevista de la semana, el próximo jueves, volvemos con un nuevo tema. <music>